Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva actividad de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud en el marco de UNCER Sus Puertas. Hoy ya la última jornada en la que estamos conversando con las diferentes carreras de nuestra facultad y en ese sentido hoy vamos a estar conversando ahora mismo con una de las carreras más tradicionales de la Facultad de Humanidades. Hablamos de la licenciatura en obstetricia. Y para la tarde siesta de hoy vamos a estar conversando con las profes Teres Rodríguez y con Guillermina Garay y además con Lourdes Argañarás y con Elsa Gallardo, que son estudiantes de la licenciatura en obstetricia. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. les recordamos a quienes están siguiendo la transmisión desde YouTube que pueden dejar sus preguntas, sus consultas ahí en los comentarios. Acuérdense también que pueden encontrar información de todas las carreras de la Facultad de Humanidades en carreras.fhu.unce.edu.ar, en el Facebook de la Facultad de Humanidades y en nuestra cuenta de Instagram que es facu.humanidades. Así que, profes, las dejamos entonces con su conversación y seguimos. Gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bienvenidos chicos y chicas, chiques. Les damos la bienvenida hoy a la Universidad Nacional de Santiago del Estero, a la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, a la carrera de licenciatura en obstetricia. La idea hoy es comentarles un poco lo que es esta materia que se llama concurrencia preprofesional. Primero, paso a presentarme. Mi nombre es Teresa Rodríguez, soy licenciada en obstetricia, soy oriunda de la provincia del Chaco, adoptada por Santiago del Estero. El grupo que, digamos, conforma el día de hoy, que conformamos el día de hoy, nos encontramos con la querida colega, la licenciada Guillermina Garay, con dos alumnas de esta materia, que están cursando esta materia, que son Lourdes Argañarás y Patricia Gallardo. Y le comento más o menos por qué hemos elegido esta materia. Esta materia la hemos elegido principalmente porque es la materia en la que se culmina el primer tramo de la carrera, donde logramos un título intermedio, que es el título de obstétrico. En esta materia, se desarrollan múltiples actividades en las que el alumno que ha venido adquiriendo conocimientos durante toda la cursada, en este momento pone en práctica todo lo aprendido, lo adquirido, lo técnico, tanto sea el vocabulario, las técnicas que se han ido adquiriendo, las pone en práctica en esta materia. Después, en el transcurso de esta charla, la vamos a tener a la licenciada Guillermina Garay comentándonos algunas cosas como la incumbencia de la profesión. A las chicas, a Lourdes y a Patri, la vamos a tener comentándonos desde su perspectiva, desde su mirada de alumno, cómo han vivido el antes y después de la pandemia. Además, yo les pediría a ustedes que piensen. ¿Por qué elegirían la carrera de obstetricia? ¿Por qué? Les cuento. Yo he elegido la carrera de obstetricia, les cuento desde el plano personal. Yo lo he elegido la carrera de obstetricia en primer lugar porque me interesaba una carrera que tenga que ver con salud. A medida que he ido conociendo la carrera, me he ido enamorando. Obstetricia no es una carrera de salud cualquiera. No es solamente conocer órganos, conocer sistemas, es enamorarse de la profesión, es el acompañamiento de una mujer embarazada con su familia, con su entorno familiar, porque nosotros no nos relacionamos con un paciente enfermo, nos relacionamos con una mujer que espera 9 meses una gestación, la llegada de un hijo y todo un entorno familiar. Entonces, nuestra tarea de servicio, de vocación, es muy amplio, es muy lindo. Es realmente aquel que tiene una vocación de servicio, lo invito a sumarse a esta carrera
que es tan noble y que tiene, como todas las carreras, sus dolores, sus angustias, su desavenencia, pero es una carrera que nos llena el alma porque realmente aquel que tiene vocación de servicio, que tiene ganas de acompañar y que quiere hacer prevención y promoción en salud, está acertado en la carrera que ha elegido. Hace rato les comentaba el hecho de que yo era chaqueña, adoptada por Santiago del Estero. Hace más de 20 años que soy docente de la carrera de obstetricia. Esta carrera y esta universidad es mi casa, que próximamente va a ser la casa de ustedes si eligen estas carreras, o cualquier carrera que elijan de la universidad. La verdad, he sido adoptada por Santiago del Estero y esto les puede pasar a ustedes. Muchos egresados de nuestra carrera han ido a trabajar a otras provincias, a otros lugares. Ya después van a saber con más detalles sobre este tipo de cosas, sobre lo que ha ido transcurriendo en la vida de las personas, porque estamos saliendo del secundario y estamos transitando esta etapa de la adolescencia y pasando a la adultez. Es un momento muy importante para ustedes, en el que van a tomar una decisión tan importante como es el elegir una carrera universitaria, que va a marcar sus vidas, que va a determinar muchísimas cosas en su vida. Y las chicas están mirando y creo que me están dando la razón de pensar realmente que al elegir una carrera universitaria hay un antes y un después. Ahora están dejando el secundario, un montón de amigos, transcurriendo su adolescencia para pasar a la adultez. La verdad, la elección de una carrera universitaria, es muy importante. Los invitamos a que nos sigan, que sigan escuchando esta charla, que es tan importante porque, la verdad, surge desde la experiencia, desde el corazón. Y vamos a escuchar la experiencia de la licenciada Guillermina Garay, con todo lo que ella tiene para contarnos, que tiene muchísimo para compartir con nosotros, y de las alumnas, que también se han prestado con muchísimo amor para comentarles a ustedes en qué consiste la carrera. Le doy paso a la licenciada Guillermina Garay para que nos comente sus experiencias. Bueno, buenas tardes, gracias Tere. Bueno, buenas tardes a todos los presentes, al público en general. Bueno, es un gusto compartir esto nuevamente, abriendo las puertas de la facultad y la universidad, como dijo mi querida colega Teresa. Les voy a contar más o menos qué es el obstétrico para la Organización Mundial de la Salud. Tengo un machetito acá, me estoy ayudando, les cuento. El profesional, según la Organización Mundial de la Salud, dice que lo propone como el profesional idóneo y experto en el embarazo, parto, posparto y recién nacidos normales. Registra los mejores resultados perinatales. ¿Qué significa esto? Que los resultados perinatales mejores. ¿Por qué? Porque hay menos cantidad de cesáreas, de episiotomías, de forceps, de mortalidad materna y neonatal. O sea que nuestra actuación también significa que fortalecemos más el tema de la lactancia. ¿Qué significa? Que visto para la Organización Mundial de la Salud, nosotros somos elementos súper importantes, profesionales importantes en el área de la salud. También, ¿qué dice? Que tenemos una capacitación de 5 años a nivel universitario y que salimos con un título, como decía anteriormente mi querida colega. ¿Y eso qué significa? Que nosotros podemos ejercer en hospitales, sanatorios, clínicas, en centros de salud, en casas de parto y domicilio, que actualmente es lo último que se está haciendo. En la provincia todavía no, ya les voy a contar. También podemos trabajar en forma independiente y formando parte
de equipos interdisciplinarios. Podemos trabajar en la asistencia de mujeres, en la Consejería de Salud Sexual y Reproductiva, y procreación responsable, en docencia e investigación, y aparte en la comunidad, y estamos en la historia de todas las mujeres. Muy bien, eso dice la OMS. Yo les cuento lo que dice y nos habilita nuestro hermoso título, porque nosotros tenemos, como dijo Tere, son 5 años de carrera, y tenemos un título intermedio que es de obstétrico, y de eso les voy a contar. Cuando salimos con el título de obstétrico, nosotros podemos ejercer en toda la provincia y podemos ejercer en atención primaria de la salud, que no sé si ustedes conocen, tenemos las UPAs y los CAPS. Ahí podemos atender en los hospitales de toda la provincia. ¿Qué significa? Que son hospitales de distinto nivel. En hospitales zonales, distritales y de mayor complejidad. Les doy un ejemplo, el de mayor complejidad de la provincia, que es el único, es el hospital regional, en el Cibanda, en Termas, en Ojo de Agua, en el hospital de Salavina. Podemos ejercer en todos lados. También podemos trabajar en la parte privada. ¿Qué significa eso? Que podemos trabajar en sanatorios, en clínicas, y también podemos trabajar haciendo muchas cosas. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a atender y vamos a captar a la embarazada desde antes de su embarazo, durante el embarazo, o sea que la vamos a controlar durante todo el embarazo, vamos a detectar si hay alguna patología, porque estamos capacitados para eso, vamos a poder derivar a tiempo y forma a un hospital de mayor complejidad, vamos a poder preparar a la paciente para el parto, mediante la preparación integral para la maternidad, que es la preparación para el parto. Podemos también detectar durante la consulta en atención primaria, hacer un diagnóstico de un cáncer de mama, detección de un cáncer de cuello. También nos capacitamos para preparar esa mamá para el tema de la lactancia, que es tan importante que ese binomio que venimos cuidando durante todo el embarazo lo cuidemos también después del nacimiento, ¿no es cierto?, para que no se corte y que la lactancia es algo súper importante para las mamás. También vamos a trabajar en equipos interdisciplinarios con la comunidad, y quiero contarles que para obtener este título, cuando obtienen el título, para poder ejercer, tenemos que colegiarnos. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos un colegio de obstétricos que nos representa, los cuales nos va a dar una matrícula con la cual podemos ejercer y nos va a respaldar legalmente. También quiero contarles que cuando llegamos a eso vamos a tener el título de licenciados. El título de licenciados nos permite todo lo anterior, pero cosas más importantes aún todavía. Nosotros como licenciados podemos hacer docencia. ¿Qué significa eso? Que podemos trabajar dando ¿qué? Clases en las escuelas, dando clases en algún comedor comunitario, en la universidad. Podemos ir de la misma provincia, irnos a otro lado también a ejercer docencia, como ha pasado en la provincia, que hay muchos colegas que trabajan también afuera de la provincia, haciendo docencia. También, chicos, les cuento que hacemos investigación, que es tan importante la investigación y que no hay que dejarla de lado. Ustedes no sé si habrán sentido hablar de la medicina basada en la evidencia. Bueno, investigar significa buscar una causa y ver qué es lo que está pasando. Entonces es muy importante saber eso también. Podemos estar representando programas a nivel ministerial, como tenemos hoy colegas trabajando en atención, en maternidad e infancia, en el programa de médicos comunitarios, en la parte de gerenciamiento a nivel, estoy hablando, ministerial, junto con la ministra en este momento en nuestra provincia, también en el programa de cáncer de cuello tenemos una colega representándonos. Y próximamente les quiero contar, esto también se agranda, en el último curso de lactancia que he hecho, está hablando ya en la provincia, que es muy importante, del banco, de los bancos de leche humana, de hacer
es maravilloso, no me está saliendo la palabra en este momento, para juntar leche humana, o sea, ¿qué es importante? La lactancia materna. ¿Qué es lo que se va a hacer con esto? Y más importantísimo por el tema de fomentarlo y para que hay muchos partos prematuros en la provincia, entonces muchos prematuros y tienen que ser amamantados con leche de mamá, con la leche humana, no con estas leches artificiales. Entonces es muy importante que exista en la provincia un centro, un lactario para que podamos darles a nuestros recién nacidos lo mejor, la nutrición óptima que es la leche humana. Entonces nosotros como licenciados en obstetricia, imagínense si no tenemos función para poder desempeñar, es maravilloso. O sea que hoy un obstétrico va a poder ejercer y elegir lo que quiera hacer, el área que le gusta, la parte asistencial, la parte de estar, por ejemplo, en sala de parto. Ya les dije, todo es amplio lo que podemos hacer. Y con respecto a esta materia que estamos acompañándonos y que están acá estas queridas colegas y alumnas, que próximamente van a ser nuestras colegas, porque están en la última materia de la carrera de obstetricia, en realidad, del primer título que van a obtener, es maravillosa y es el último escalón para que ellos obtengan el título y ellas nos van a contar lo que significa para ellas. Bueno, muy bien, gracias. Cualquier cosa, recibimos preguntas, ¿no, Omar? Muchas gracias, Guille. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Como ha dicho la licenciada Garay, la concurrencia preprofesional es la última materia carrera y la que nos habilita para obtener el título de obstétricos. La materia consta de prácticas en el hospital regional y en las UPAs que tengan convenio con la Universidad Nacional. Antes la concurrencia duraba 6 meses, pero a partir del año 2019 la duración es de 1 año. Esto es con el objetivo de que los profesionales egresados estén plenamente capacitados para atender a las usuarias, mamás, futuras mamás o como se les prefiera llamar. Bueno, para acudir al hospital, los estudiantes, para acudir al hospital en las UPAs, los estudiantes estamos siendo organizados en grupos y vamos siempre dirigidos por un docente, que es el que se encarga de enseñarnos, de evaluarnos, de corregirnos en todo momento. Nosotros en las UPAs estamos realizando controles prenatales que se basan en el seguimiento del embarazo de bajo riesgo. Y estos controles prenatales sirven para controlar, prevenir, detectar enfermedades que puedan surgir en el transcurso del embarazo o derivar de forma oportuna al hospital en caso de que sea necesario y así evitarnos complicaciones mayores. En el hospital ya estamos desempeñando tareas en el área de admisión, por ejemplo, que es a donde van las embarazadas, las usuarias por cuenta propia, o bien llegan derivadas de algún hospital zonal o llegan derivadas de alguna UPA. También estamos en la sala de embarazadas, que es donde se encuentran las mujeres con alguna enfermedad o las puérperas. Las puérperas son aquellas mujeres que ya han dado a luz. Nosotros lo que hacemos es controlar, hacer un seguimiento de su evolución, buscando siempre mejorar la salud de esta mamá y de su hijo o evitar complicaciones mayores. También dentro del hospital estamos en el centro obstétrico, que es un área a donde están las mamás o futuras mamás en trabajo de parto. Quiere decir que son estas mujeres que están a momentos de tener a su hijo en brazos. Nosotros lo que tenemos que hacer es controlar cómo va evolucionando este trabajo de parto. Controlamos los signos vitales de la mamá, escuchamos los latidos del corazón de su bebé, hacemos que ella escuche estos latidos, que ella controle, controlamos los movimientos de su bebé, tomamos todos los recaudos necesarios para evitar complicaciones. En esta etapa, las usuarias siempre están muy ansiosas, con muchas emociones, miedos, nervios, muchas expectativas. Entonces, otra tarea que nosotros realizamos aquí es la de tratar de apaciguar o hacer más llevadero todo este proceso, que obviamente es totalmente comprensible. Entonces, les explicamos paso a paso todo acerca del parto. Les enseñamos ejercicios para ayudar a dilatar de manera más rápida. Les enseñamos a respirar de forma correcta a la hora del parto. Las invitamos a acompañar, siempre las acompañamos, es muy importante estar a su lado. Las usuarias pueden estar acompañadas de una persona, de un familiar, de una persona que ellas deseen,
Y nosotros estamos para aclarar todas las dudas que puedan surgir, nosotros estamos para brindar seguridad, nosotros estamos para brindar confianza. Todo esto hace que el parto sea un momento único, sea algo inolvidable, sea algo muy lindo para esta mamá y para su bebé. El parto también es atendido por nosotros, nosotros realizamos el parto, apenas el bebé nace es colocado en el pecho de su mamá. Esto es muy importante que ellos se conozcan y que tengan su primer contacto. Y después del parto llega el puerperio. El puerperio es básicamente una etapa que va desde el nacimiento hasta el tiempo que le va a tomar a esta nueva mamá volver su cuerpo al estado que tenía antes de quedarse embarazada. Y en estas horas, antes de que la mujer sea dada de alta, nosotros tenemos que controlarla. ¿Qué vamos a controlar? Que no haya sangrados anormales, que no haya fiebres, que no haya edemas, que no haya dolores, que no haya nada que impida a esta reciente mamá el que ella pueda cuidar de su recién nacido de la manera adecuada. La tarea continúa con consejería. La consejería son charlas donde nosotros les enseñamos a estas mujeres a higienizarse de manera adecuada, a limpiar el cordón umbilical del recién nacido, les hablamos y les contamos sobre los beneficios de la lactancia materna, también hablamos, charlamos, les ayudamos a elegir un método anticonceptivo para evitar un nuevo embarazo en un corto periodo de tiempo, también les enseñamos a reconocer los signos de alarma, que son, por ejemplo, fiebre, sangrados, edemas. Es muy importante que ella conozca estos signos de alarma, porque si se le presentan estos signos y ella ya está dada de alta en su casa, pueda acudir de manera rápida a la guardia, se la revise y se le realice un tratamiento en caso de que sea necesario. Bueno, es una tarea muy hermosa, muy linda la que tiene el obstétrico, y nosotros los estudiantes las vamos aprendiendo paso a paso, siempre guiados de nuestros profesores. Todo esto lo aprendemos desde el primer año de la carrera, se va formando con los años, desde el primer día de clases. Y la concurrencia preprofesional, esta última materia, es la que más nos está acercando al título y en donde nosotros tenemos muchísimas experiencias y podemos compartir, conocer a las usuarias, podemos conocer a su entorno, a su familia, y también podemos adentrarnos y acceder al sistema de salud, al hospital, a las UPAs, que es a donde nosotros estamos buscando trabajar el día de mañana. Bien, bueno, seguidamente, para dar continuación a la charla de la concurrencia preprofesional, que como ya se dijo, es la última materia para acceder al título de obstétrico, bueno, yo voy a hablar de la parte de cómo nos ha afectado la pandemia. Bueno, debido a la pandemia provocada por el coronavirus, las clases presenciales en la universidad han quedado suspendidas. Solo se dictan clases virtuales. Y la concurrencia, al ser una asignatura altamente presencial por las prácticas que se realizan tanto en los hospitales como en la SUPA, se vio sujeta a muchos cambios y nuevas adaptaciones. En primer lugar, para que los estudiantes podamos concurrir a los hospitales, se tuvo que aprobar un protocolo por parte del Ministerio de Salud de la provincia. A su vez, también gracias a las gestiones hechas por parte de los profesores de la concurrencia, como también de la coordinación de la carrera de obstetricia y autoridades tanto de la Facultad de Humanidades como de la universidad, se pudo lograr que nos coloquen la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, tanto a los estudiantes que estamos habilitados a cursar la concurrencia, como así también a los estudiantes que están habilitados a cursar experiencia clínica, que es una materia de tercer año, también netamente prácticas, o sea, con prácticas que se llevan a cabo en el hospital regional y en el CIF Banda. Bueno, al momento de que debíamos iniciar las guardias tanto en el hospital regional como en el hospital de la Banda, el hospital de la Banda se sumó este año como espacio físico para la concurrencia, al fin de ampliar espacio físico para que sumara más estudiantes para poder culminar esta etapa. Sin embargo, nos vimos afectados a las nuevas restricciones que imponían una restricción horaria y el corte o el cese del servicio del transporte público de pasajeros.
Debido a todo esto, las docentes tuvieron que rearmar los listados de los alumnos que estábamos para hacer las prácticas y tuvieron que realizar nuevamente el listado en lo que los alumnos que son de la ciudad de La Banda queden en el CIF de La Banda y los alumnos que somos de capital quedemos en el hospital regional. Pero también hubo problemas porque aunque haya alumnos que viven en capital, también se encuentran alejados del hospital regional. Así que, bueno, como siempre, en medio de las dificultades surge el compañerismo, el acompañamiento. Hubo compañeros que contaban con vehículos particulares, entonces se ofrecían a traer a los demás compañeros que no contaban con un medio de movilidad. También compañeros que, por ejemplo, residen cerca del hospital regional, ofrecían un pequeño lugar en su casa o en su pensión para poder alojar a los compañeros con domicilio alejado. Bueno, así con toda esta organización, logramos empezar las guardias, tanto en el hospital regional como en el Centro Integral de Salud de La Banda. Bueno, supuestamente siempre cumpliendo, por supuesto, el protocolo para cuidarnos y siempre atentos a cualquier circunstancia que pueda surgir, pero con la firme convicción de realizar las prácticas, de acudir al hospital, de poder culminar esta etapa, de estar cerca de los docentes, aprender de ellos y sobre todo cerca de las usuarias, que es donde nosotros desarrollamos nuestro campo de estudio. También durante este tiempo contamos con el apoyo a través de las clases teóricas que se dan de manera virtual con la profe Guillermina y con la profe María Inés, quienes nos acompañan, nos brindan apoyo teórico, nos ayudan a reforzar teoría que nosotros después aplicamos en la práctica, también nos contienen. Nos dicen, va a estar todo bien, ya van a volver al hospital. Ellas nos ayudan siempre, responden nuestras dudas, están siempre para nosotros. Y bueno, a modo de ir terminando, también digamos agradecer el espacio y siempre el acompañamiento tanto de los docentes de la concurrencia, como así también de la coordinación de la carrera de obstetricia y también de las autoridades de la Facultad de Humanidades y de la Universidad, porque hicieron todo lo posible para que nosotros podamos concurrir al hospital, realizar las guardias y bueno, poder ir culminando esta etapa. Muchas gracias. Bueno, Patricia, muchas gracias. Bueno, vamos cerrando, ya vamos terminando la actividad de la licenciatura en obstetricia que estamos realizando ahora. Bueno, aprovecho para contarles a las profes, a Lourdes y a Patricia que nos llegan muchos mensajes de personas que están viendo la transmisión a partir de UNCTV. Tiene una pequeña hinchada la licenciatura en obstetricia. Julieta, Joana, Ami Cáceres, Andrea Noriega, bueno, Melisa, bueno, varias compañeras de la carrera que están participando y sumándose desde la transmisión de YouTube. Bueno, agradecerles la presencia, obviamente, y la participación a la profe Tere, a la profe Guillermina, a Lourdes, a Patricia. Recordarles que pueden obtener información de todas las carreras de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud en carreras.fhu.unce.edu.ar y si no, a través de las redes sociales de la facultad, en Facebook o si no, en la cuenta de Instagram que es facu.humanidades. Nosotros nos encontramos ahora en un ratito cortito con la actividad de la carrera de licenciatura en administración y contador público y más tarde con la licenciatura en trabajo social. Así que, profes, compañeras, muchas gracias y hasta cualquier otro momento. Chao, hasta luego. Gracias, sí. Omar. Compartimos el video, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bien, gracias. Gracias. Con la todo de gracias. Muchas gracias. Ya salimos. Ya terminamos. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Y ahora salimos del medio.